Carlos Andrés Burgos Sánchez, de 42 años, natural de Valledupar, falleció tras ser arrollado por un camión en Armenia cuando circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de otra persona que también murió en el lugar del siniestro. Carlos Andrés Burgos Sánchez, de 42 años de edad, natural del municipio de Valledupar, Cesar, fue una de las víctimas de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado sobre la avenida 19 frente al conjunto residencial Las Ramblas, norte del municipio de Armenia, Quindío. En el hecho también falleció César Augusto López Pérez, de 26 años. Las víctimas se movilizaban en dos motos, una Suzuki Vivax de placas LXX03A y en una Honda de matrícula NNI85B. La tragedia quedó registrado en un video donde se observa cómo los dos hombres intentaban esquivar una camioneta Renault Duster que estaba estacionada en la vía, se caen y en ese momento fueron atropellados por un camión Dodge 600 rojo de placas FBD-103 de Soacha. Debido a la gravedad de las lesiones, López Pérez y Burgos Sánchez perdieron la vida de manera instantánea. El camión debió ser detenido más adelante por agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, ya que pese a la situación no se detuvo y fue obligado a regresar al lugar. Unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación CTI se encargaron de la recolección del material probatorio necesario y de la inspección técnica de los cadáveres para su traslado hacia la morgue. Entre tanto, el cadáver del hombre de origen vallenato será trasladado a su ciudad natal. El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.